Teacher. Hi Alexis, Amilcar. Good evening. Teacher. ¿Cómo estuvo su día, Alexis? So sad, teacher. Okay, perfect. So. Bien, voy a compartir pantalla en todo lo que se unen los demás. Van a ir llegando los demás. Excelente. Hi Luis, hi Reina, Stephanie. Good Right, teacher. evening, Luis. I'm so excited to be with you in this because it is your last class. Es su última clase de este curso. Wow. Qué emoción, qué emoción. Perfect. Bien. Bueno, good evening, good evening, good evening. Buenas noches a todos. Vamos a empezar esta jornada con todos los poderes. Ya última clase del curso, al menos de esta fase, digámoslo así. ¿Verdad? Así que, bien, ya estoy compartiendo pantalla y en esta clase nosotros vamos a hablar sobre algún vocabulario de deporte. Bien, este es un ejercicio que ustedes tienen en la plataforma y lo vamos a hacer juntos. Así que yo les recomendaría que anoten las respuestas que vamos a dar aquí para que ustedes solamente vayan y lo resuelvan en su desde la plataforma, ¿verdad? Así que Raise the US, dice. Así que vamos a descubrir de qué se trata. Voy a poner el video y vamos a ver. Ok. ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme. Mientras esto carga. I have a good day, teacher. Perfect. I'm glad to hear that. Me siento bien al escuchar eso. Qué bueno. That's so good. Thank you, teacher. You're welcome. Let's see. Well, thank you for sharing, Reina. Gracias por compartirlo con nosotros. Y vamos a ver el video. Así que pongamos atención. Lo voy a poner dos veces para que nos familiaricemos con el vocabulario, con lo que dice, y luego podamos hacer los ejercicios. Así que pongamos atención. Hi everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race.
Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Hi, everyone. Okay. Excellent. Bien. Ay. Bien, en nuestra imagen, acá, nos está diciendo acerca de las carreras en Estados Unidos. Nos está hablando sobre escalar, habla sobre el deporte de la bicicleta, habla sobre el deporte de, se me ha olvidado el en español, let's see. Bueno, pero es van en el en un río y el que llegue primero, pues, es la competencia. Más o menos, pero hay otra palabrita para este deporte. Let's see. Y pues cuando van en como un tipo trineo, también son competencias. Entonces, aquí también se mide la velocidad de los perritos. Miren, imagínense una diversidad de deportes. Entonces, nos está diciendo dónde fue, porque eso es lo que nos pide, dónde fue. Nos pide la distancia y nos pide el tiempo en el que ellos ganaron. ¿Ok? Entonces, vamos a poner atención en esas tres cosas porque luego nos la pregunta. Así que espérenme un momentito, voy a dejar de compartir porque voy a hacer lo siguiente. Espérenme. Y luego pongo el audio de nuevo para que lo escuchemos, ¿ok? Sí, give me a moment, please. Let's see. Bien, ahora sí. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race.
Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, now we have to do the exercise. Perfect. Como les digo, si es posible, pues vayan anotando porque lo vamos a hacer juntos y estas también nos van a ayudar en nuestras actividades ahí en la plataforma. Okay. Now, Empire State Building Run Up. Este es acerca de la de escalar las escaleras, valga la redundancia, y es una carrera. Entonces dice que son 1050 pies o más bien 320 metros. Son 86 pisos. Pueden imaginar 86 pisos. Y los ganadores pueden alcanzar el top en 10 u 11 minutos. Imagínense a qué velocidad van y sin cansarse. Bueno, tal vez se cansan, pero no lo tienen que demostrar. Tienen que seguir en la carrera. Entonces, este es acerca de escalar las escaleras en New York City in the Empire State Building. Building es edificio. So, aquí nos pide el lugar. Places significa lugar. Empire State Building. ¿Dónde fue la carrera? Let's see. Dice, climb the stairs from New York City. Empire State Building. Ajá, let's see. New York City. Yeah, okay. Let's see. New York City. New York City. The distance, let's see. The climb is 1,050 feet, o sea, 320 meters, 320 metros. Vamos a poner distancia, 320 metros. Ay. Sí. And the winning times, let's see. Winning time was 10 a 11 minutos. Let's see. 10 a 11 minutos. 2:11. Excellent. Ahora vamos con el número 2. Dice Race Across America. Ok. Este consiste en que iban pues en bicicleta y dice que les tomó 8 a 10 días pasar por Irvine, California, to Savannah, Georgia. O sea, de un estado a otro les tomó 8 a 10 días. Entonces fue, let's see, el lugar. Ok, fue Irvine to Georgia. Ay. Savannah, California. Let's see, to Georgia. Vamos a ver.
Dice. Ajá, sí. California to Georgia or even California to Savannah, Georgia. Ajá. Excelente. Reina. Excelente. To Savannah. I think it is Savannah. Savannah. What? Savannah. Georgia. Let's see. Georgia. Okay, the distance. Do you remember the distance? Let's see. Cross the entire US, imagínense, cruzaron todo Estados Unidos y fueron 4.667 kilómetros en bicicleta, pueden creer. Y ya vamos a ver algo bastante interesante de eso. A ver. 4.000. 4.667. Okay, the winning time, o sea, el día en lo que lo lograron fueron, let's see, there are no times out. O sea, no había mucho tiempo muerto, o sea, era seguido, seguido, seguido. Eso significa timeouts, como tiempo muerto. No había tiempo para dormir. Can you imagine? Por 8 o 10 días, los corredores solo pudieron dormir 3 horas cada día. Can you imagine? 3 horas cada día. So the time winners what was 8 to 10 days. Okay. 8 to 10 days. Eight to 10 days. Okay, vamos con el tercero. Okay. Kayak, creo que se dice este deporte, kayak. Sí, Miss. ¿Verdad? Se me alumbró. Okay. Race on the exciting white waters. Dice que iban en las blancas aguas de Arkansas, del río de Arkansas. Entonces, el lugar sería Arkansas, el lugar de nuestro Downriver Race. Downriver es como bajada, río en bajada. Es Arkansas. I think it is with Z, no. Arkansas. The distance was winners complete the 25.7 miles. Miles. 41.5 kilómetros. Wow, eso nosotros lo vemos así, pero eso es un montón. 0.5 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? Dice que lo hicieron solamente en 2 horas. 2 hours. Perfect. 2 hours. Excelente. Ok, vamos con el Iditarod Sled Dog Race, la competencia de perritos en la nieve. Let's see. Vamos a poner aquí una letrita. Ok, ¿dónde fue?
Fue en Alaska. Lugar, la competencia fue en Alaska. Let's see, la distancia was 100, no, 1,850 kilometers. 1,850 kilómetros. Wow, eso es demasiado. 1,850. Perfecto. Y el tiempo en el que lo hicieron, dice que fue de 9 a 12 días. Okay, 9 a 12 días. 9 to 12 days. Okay, you see, you have the chart completed there. Bien. Okay, alguien que me diga qué significa and receive cash prizes. Premios en Estás. efectivo. Hey, gracias, César. Perfect. Premio en efectivo. Can you imagine? No me imagino la cantidad, pero ha de ser muy bien pagado. Okay, now we have here one exercise that I want to do together. I mean, all of us, todos juntos. Miss, tengo una pregunta. ¿Verdad que esta es la última clase? ¿O falta una semana aún? No, esta es la última. Ah, ok. ¿Y el otro módulo cuándo empezaría? Ya no sabe. Fíjese que no, todavía no nos han dado fecha. Ah, ok. Ok. Sí, gracias. Ok, perfect. You're welcome. Perfect. Dice, on Monday, necesito de su ayuda. No voy a ir diciendo nada yo acá. Vamos a completar lo que nos está mostrando en los días de la semana. Entonces, on Monday, dice, y nosotros mencionamos el juego. Por ejemplo, dice que vamos a poner play en los deportes de pelotas. Go en los deportes que terminen en ing o ing, ing. Y do in other sports. Entonces lo vamos a ir descubriendo. Ok, dice on Monday I. Play Play soccer. soccer. Play soccer. Excellent. Play Play soccer. soccer. Excellent. Thank you so much. On Tuesday, I Go to go to swim. swimming. Go, en este caso Swim. podemos poner, y es el más común, swimming. Go Swim. swimming. Porque como les decía, después de go, casi siempre vamos a poner el verbo en ing. Go shopping, go swimming, go playing, and all that stuff. On Wednesday, I Play play basketball. basketball. Play Okay, basketball. play basketball. Thank you so much. On Thursday, I I go. remember I do yoga. gymnastics. I Yoga. do yoga. Yoga. In this case, it's yoga. And on Friday, I I do do karate. karate. Do karate. Excellent. Ok, entonces acá tenemos que ordenar las preguntas. ¿Cómo ser? Va, en este caso yo le voy a ir preguntando a algunos. O bueno, no, mejor voluntariamente. Ok, primero iría. Let's see. Do you play basketball? Play basketball? Ok, excelente. Do you play basketball? Perfect. Then, Yoga, do you do toga? do you do yoga? Do you Do go you go skateboarding? okay.
Perfect. Then do you play table tennis? Okay. Do you do gymnastics? Do you do gymnastics? Exactly. Do you do gymnastics? And this one? Do you go running? You go run, right? Okay. You go running. Okay. Y luego dice que respondamos, right? Por ejemplo, en respuesta positiva sería. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Yes, I do. Respuesta negativa. No, I don't. No, I do not, right? Okay, excellent. Respuesta positiva. Yes, I do. Yes, I do. I do. And all this stuff, right? Ustedes ya saben cómo ponerlo acá. Estas no van a ser revisadas, así que no hay problema que no las hagamos. Okay, finish and let's check our answers. Ah, aquí me equivoqué, pero hubiera salido buena, solo que le puse doble D ahí. Okay. On Monday I play soccer. Yeah, it is soccer, right? Y esta es una actividad de la plataforma. No, esta es una práctica de nosotros. Ah, okay. El anterior sí era de la plataforma. La que estábamos haciendo al inicio de la clase. Este entre tarde. Ah, ok. Esa no la vi. Ok. Ok, let's see. Muy bien. Acá no entiendo. I play soccer. Bueno, pero está gramaticalmente está correcto. Perfect. Let's see. What else? Ok, este es como un repaso de todo lo que hemos visto. Who's talking? Los micrófonos. Remember? Okay, thank you so much. Well, dice, oye, does your partner ever eat these snacks? Entonces, lo que vamos a hacer es poner un chequecito imaginario en las cosas que, por ejemplo, dice popcorn. Do you ever eat these snacks? Entonces nosotros mentalmente vamos a decir, oh yes, for example, I always eat popcorn. Or I usually eat popcorns. Or I sometimes eat popcorn or hardly ever or never. Ok, entonces mentalmente, le amo los chocolate, bananas, potato chips. Potato chips son las papitas fritas, las que vienen como las Lay's. And apples, que son las manzanas. Entonces, lo que yo quiero es que cada uno le pueda preguntar a un compañero, how often do you eat? Y usted dice, perdón, elige una, la que usted le quiera preguntar a su compañero, how often do you eat popcorn? Y esa persona le va a decir, I usually, sometimes, or hardly ever. I don't know. That's a personal answer. Eso es una respuesta personal. Ok, mentalmente le voy a dejar que lean, que se familiaricen y luego preguntamos. ¿Se entendió? Yes. Ok. Entonces, nuestra respuesta sería, I always, si en este caso es siempre, o elige I usually, y si le preguntan qué tan con qué frecuencia comes bananas, usted puede decir I sometimes eat bananas, or I hardly ever eat bananas.
Eso dependiendo de su caso, right? Okay. Un minutito más para que se prepare. Okay, so I will ask Alexis. Hi, Alexis. Hi, teacher. Okay, how often do you eat chocolate? On Sunday, chocolate. I sometimes eat chocolate. Okay, thank you so much. Ahora, Alexis. Pregunte esta pregunta. How often do you eat? Y usted elige una de estos, banana, potato chip, y esa pregunta se la va a hacer a un compañero. Así que elija un compañero y le hace esta pregunta. ¿A Reina? Ok, Reina. How often do you eat potato? I usually eat potato. Excellent. Perfect. Reina, ask someone else. Pregunte a alguien más. Stephanie. Okay. Stephanie. Tell me. How often do you eat banana? I sometimes eat bananas. Excellent. Thank you. Now you, Stephanie. Alta Gracia. How often do you eat? Ah, no le escuchamos cuál fue el alimento. How often do you eat cookies? Altagracia el micrófono. Lo tiene apagado. Perdón. Okay. Ay. I usually eat cookies. Excellent. Excellent. Perfect. Now you, Altagracia, elija a alguien más. No puedo ver a todos. Ah, vaya, le voy a mencionar María José Chavarría. Eric, ya. Ya, ok. Eric. How often do you eat potato chips? I sometimes eat potato chips. Excellent, Eric. Now you choose someone else. Ahora usted elija a alguien más. Vamos a buscar aquí. Okay. Let's do it. Bueno, los que vea primero. María José ya pasó. No, I think no. Disculpe, compañero, fue la primera que. How often do you eat popcorn? I sometimes eat popcorn. Excellent. Now you, Maria Jose, choose someone else. Hola, hola, Maria Jose. Ahora usted elija a alguien más.
Ando viendo. Okay. Ya pasó Lucía Peña. I think no. Ah, pues, sería ella. Okay, Lucía, how are you? Peña. Okay. How are you? Okay. Right. How often do you AI? Apple. I usually eat apples. Excellent. Now you, Lucia. Okay, permítame. Edwin Rivas. Okay, Edwin, are you there? Okay. How often do you eat potato chips? Perdón, voy manejando, ¿cómo dije? How often do you eat potato chips? Okay, Edwin, no se preocupe. No, no queremos distraerlo. Así que luego, cuando llegue a su destino, pues usted nos avisa para que pueda participar de la mejor manera. Ok, thank you, Edwin. Thank you, Lucía. Vamos a dejar acá esta actividad. And now, I have here, I am so excited because I have an exercise for you. Estoy bien emocionada porque hay un ejercicio para ustedes que ya quiero que hagan. Pero todavía no. Okay. We have here job abilities. Okay, ¿en qué consisten los job abilities? Nosotros estábamos viendo sobre las profesiones, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos saber qué es lo que un chef, qué es lo que un mecánico, qué es lo que un artista, un músico y la mayoría de profesiones o trabajos pueden hacer. Entonces de eso se trata can y can't. So, acá nos dice la actividad. What can these people do well? ¿Qué es lo que estas personas pueden hacer bien? Haz una lista. Dice, usa las habilidades en la caja, o sea, esta, y tus propias ideas. Luego, compártelas con la clase. Entonces, tenemos aquí, bueno, acá tenemos un ejemplo. A chef can cook very, very well. Un chef puede cocinar muy bien. A chef can also bake things like cakes. Un chef también, esta palabra significa también, puede hornear cosas como los pasteles. Luego dice, also a chef can, también un chef puede, y nos deja a nuestra imaginación. Prepare, for example, prepare chicken, work in a restaurant, he or she can work in a restaurant. Entonces nosotros vamos a utilizar los verbos que nos dan aquí y vamos a ver en qué profesión encaja más. ¿Ok? Entonces les voy a dar quizás unos 4 minutos para que nosotros podamos hacerlo. Acá tenemos el ejemplo. A chef can cook very well. Aquí nos da cook, entonces cook ya no los vamos a ocupar. Let's see. Voy a... Aquí tengo un chequecito. Eso, un chequecito. Excellent. Ah, cook y bake. Ok. Cook and bake ya lo tenemos. Entonces, what can a mechanic do? What a mechanic. ¿Qué puede hacer un mecánico? Nosotros vamos a decir a mechanic can
Fix a car and fix a motorcycle. Exactly. And then fix también con exactly. Thank you, Stephanie. Y luego con un artista y un músico. Okay. Okay, I realized that Eric can play the guitar. You see the guitar, right? Can you play the guitar, Eric? No, it's my son. Okay, perfect. Your son can play the guitar. Perfect. Okay, so what can a mechanic do? Reina Gonzalez. Fix a car and fix a motorcycle. Okay, y la respuesta larga, ¿cómo sería? A mechanic can fix a car and fix a motorcycle. Okay, excellent. Thank you, Reina. Let's see. César Asensio. What can an artist do? César, what can an artist do? No, César is not here. Okay.
Luis Ortiz, what can an artist do? An artist do paint beautiful pictures and draw. Intro? Okay. Excellent. Thank you, Luis. Let's see. Stephanie, what can a musician do? Musician can play the piano and also can read music. Read music. Perfect. Excellent. Thank you so much. Ok, entonces ahora sí. Tenemos, tengo acá un link. Now, let's see. Ay. Ok. Este es, no sé si han jugado en quiz ustedes. Have you ever played in quiz? ¿Alguna vez han jugado en quiz? No. No, ok. Bien, les voy a mandar el link acá en el chat. Y nos van a ir poniendo preguntas y solo tenemos 30 segundos para responder. Ok, entonces yo voy a ir viendo sus notas. Acá en el chat se los dejé. No sé si alguien lo podría compartir en el chat de WhatsApp. Oh, creo que lo tengo, let's see. ¿Será que alguien está desde el teléfono para que lo pueda compartir, por favor? Me avisa. Thank you, César. Thank you so much. I appreciate it. You're welcome. I really appreciate it. Okay. Bien. Vamos a ver. Sí. Ay, esto me estorba acá. Ok, vamos a ver quién ya está en el juego. ¿En cuál juego sería, Miss? Ese es el link. Solo se van a meter y les va a pedir que ustedes pongan su nombre. Se llama Quiz. Es el código de participación. Sí. El nombre de uno. Sí. Pero no me agarra, son los números. A ver. Ya voy a ver, esperen. Un momento. Let's see, ¿quién ya puedo entrar? Vamos a ver. Ok, dice no puede repetir ese bodra, ya has utilizado, bueno, a mí ya no me permite. ¿No les aparece que dice tu nombre en quiz es? No, código de participación, pide. Código de participación parece. Ok, entonces, okay, entonces metan este código. 869-659. 869-659. I will repeat it. 869-659. Sí, ¿quién está dentro ya? Entró con código. I will refresh the page.
Perdón, teacher, ¿cuál fue el código que dio? Let's see, I don't remember. It is 869-659. ¿Alguien ya entró? Ya pude entrar a mí, pero no sé cuál juego se va a elegir. Ok. Porque está uno que está repasando lo aprendido, experimento determinista, tabla de multiplicar, diagnóstico. Really? Ok, dice... Porque aquí tengo ya su quiz. Entonces, está raro. La verdad que está bien raro. Bye. Me pide un password. Y creo que es el que hemos estado dando, pero espérenme un momento. Ok, creo que este también es el que yo les he hecho. Let's see, sí. Vaya, entonces voy a enviar otro link acá a la reunión de Zoom y intenten meterse en este link. Sí, ya escuché que se están metiendo. Okay. ¿Te dijo? No, escuché que como que se estaban metiendo. Pero no. Teacher, yo sí pude entrar en eso. Ya, yeah, ok. Ya le aparece, ¿verdad? Las preguntas. Ajá. ¿O no? Sí. Me quedé como los demás no se habían podido, no han podido entrar. No, teacher, no aparecen las preguntas, solo aparece esa imagen que el compañero ha compartido. Okay. Pero no se puede ingresar a ningún juego. Para nada, a mí tampoco no puedo entrar al juego, teacher. Ah, vaya. Entonces prueben con este. Hola, hola, Miss. Creo que tienen que asociarse con el correo electrónico y después volver a entrar al mismo enlace. Ahí sí me tiro a mí. Sí, ahorita estoy viendo que algunos ya lo hicieron. Entonces eso quiere decir que sean... Ajá, por yo escuchaba que estaban respondiendo. Ok. Bien, los que lo están respondiendo, háganlo, denle. Y he mandado un nuevo link, tal vez ahí sí pueden entrar, aquí al chat de Zoom. Bien, aquí veo a César Araujo y a Luis Ortiz. You see? Aquí sí, teacher. Ahora veo a Luis Santa María. ¿Pudieron ingresar? Ahora, con este nuevo link que envié acá a... Ok, let's see. Hola, hola. Ahora sí, ¿puedo entrar? Ok, perfecto. Empiece a hacerlo. No es examen, es como una práctica. Ok, ahorita solamente estoy viendo dos, pero si entra Altagracia, pues van a ver cuatro ahora.
ver. Acá en el link les dejé el. Ah, ok, perfect. Eric Colocho. Allí ya nos envió la imagen de cuánto se sacó. Excelente. Aunque yo no lo puedo ver acá, pero ya tiene su resultado. Perfecto. Ahí pude entrar, pero me tuve que meter con el correo. Ah, ok, entonces sí, eso es lo que pedía. Perfecto, gracias, Eric. Vamos a Okay. ver, Luis y César are playing right now. A ver cómo van los otros. César, 100%. Perfect. Ok. Miren, este nos da hasta el número de, o más bien el orden de los ganadores. Dice que en primer lugar Luis Ortiz, segundo lugar César, ay, se me fue. Y tercer lugar. Luis Santa María, I think. Excelente. Bien, a ver, quiero escuchar a los demás. Ada Esmeralda, ¿pudo entrar? Y Miss, lo hice, pero al final me sale un recuadro que dice soltar o enviar. ¿Cómo se puede mejorar? Uy. Póngale le enviar. No me da ahorita, pero no me da nada. Le doy ahí encima, pero no me da nada. Si quiere le mando la captura de pantalla porque Sí, sale una claro. carita y dice cómo se puede mejorar quizzes. Ah, okay. Ajá, sí. Mándeme la captura. Okay. Ahorita. Eso me sale. ¿Dónde lo envió? Acá en Zoom. Sí, aquí en Zoom. Oh, okay. Ah, bueno, entonces sí es como un anuncio de quizzes, algo así. Puede ponerle lo que usted quiera y luego de eso sí le va a salir la nota. Ok, then Lucía Peñate. Ok, excellent. Reina. Excellent. And César. Perfect. Really excuse. Muy bien. ¿Cómo sintieron ese examen? Digamos que fue un examen. Bien dinámico. Dinámico, ok. Fácil. ¿Es difícil, fácil? Pues fácil. Fácil, perfecto. Wells, ¿quién? Rápido.
Rápido, ¿verdad? Solo 30 segundos. Había que pensar rápidamente. Ok. ¿Alguien más? ¿Un último que diga cómo sintió ese examen? Uno agiliza la mente porque tiene que dar la respuesta rápido. Okay, sí, y sin mucho tiempo de estudiar, ¿verdad? No les avisé, los agarré así a quemarropa, como dicen. Okay, bien, ese es nada más un incentivo para que ustedes puedan ver sus notas, todo lo que han anotado en este curso y que puedan salir bien en el último examen. Así que nada, solo recordarles eso, que terminen las actividades de la plataforma, que hagan su debido examen. Esta vez sí tiene que ser puntual para que puedan recibir. ¿Hola? Viernes en la tarde lo podemos enviar. Sí. Sí, viernes en la tarde creería yo que sí se puede. Era hasta la unidad 5, ¿verdad, Miss? Todo, todo, hasta todo la unidad 5 y el último examen. Ah, ok. Ok, entonces sin nada más que decir, it was a pleasure, fue un placer. Espero verlos en otro curso, si es posible. Así que nada, bye bye. Cuídense, take care, and. Muchas gracias, Miss. Yeah, bye bye. Un gusto también. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Gracias, Miss. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Bye bye. Thank you. Bye.